espero que todos estén muy bien en sus casitas, cuidándose y demás. Y voy a empezar con mi aceitito de Believe. Y lo que hoy les quiero platicar es un tema muy importante, sobre todo para los nuevos socios, para los nuevos... para las nuevas personas que compraron su kit, las personas que van adquiriendo su kit, les quiero platicar de un programa muy padre donde puedes tener muchos regalos y que puedes pues tener cada vez más aceites, más salud, más bienestar emocional y de salud pues también. Entonces quiero platicar del programa que se llama Recompensas Esenciales. ¡Hola, Yoyis! ¡Hermosa! Siempre pendiente. Entonces les quiero platicar del programa de Recompensas Esenciales. Varía un poquito lo que es aquí en México que es lo que es en Estados Unidos. Les voy a platicar sobre los regalos que nos dan, cómo funciona, y después al final les voy a platicar qué aceite les recomiendo yo, que yo no puedo dejar de tener y por qué. ¿Ok? Entonces ojalá que me acompañen hasta el final para que puedan saber qué aceites son así como que mis favoritos que no puedo dejar de tener. Y bueno, primero les comento, para darse de alta en lo que es Recompensas Esenciales no tiene ningún costo, ni darte de alta ni darte de baja. Tú puedes decidir si quieres comprar o no quieres comprar y cuándo quieres comprar. ¡Hola prima! ¿Cómo estás, Ana? Y bueno, entonces tú te das de alta y te das de baja cuando tú quieras. ¿Pero qué es lo padre? ¿Por qué te recomiendo que estés en este programa? Hola Miriam, porque vas a tener varias cosas. Mira, uno de los beneficios, por ejemplo, es que cuando tú te inscribes a este programa, vas a tener un regalo por lealtad, se llama regalo de lealtad, que nos lo dan cada 3 meses de compra consecutiva. Es decir, si tú compras 3 meses seguidos, cuando haces tu pedido del cuarto mes, te llega tu regalo del cuarto mes, que es un regalo de lealtad. Y así a los 3, 6, 9 y 12 meses. Cuando cumples los 12 meses, o sea, un año de estar consumiendo consecutivamente, el aceite que nos regalan es un aceitazo, que es un aceite que no lo podemos comprar. Es un aceite que fue creado especialmente para gratificarnos por esa lealtad de estar comprando todo el año, ¿sale? Pero tú puedes decidir cuándo darte de baja, cuándo darte de alta y cuándo comprar, ¿sí? Pero pues los regalos están buenísimos. Entonces chequen, el regalo de lealtad cada 3 meses. Ese es un beneficio para que no nos revolvamos. Segundo beneficio es que vas a tener un monedero electrónico, así como en las tiendas. Según lo que tú vayas comprando, los primeros 3 meses que compres, el 10% de lo que tú compres se te va a ir en tu página virtual como a un monedero electrónico. Si no sabes cómo usarlo, pregúntanos por favor para poderte guiar y enseñar y que le saques el mayor provecho. El 10% de lo que tú compres se te va a ir ese monedero electrónico. Pero a partir del cuarto mes de compra va a ser el 20% lo que se te va a ir de tu misma compra a ese monedero electrónico. Entonces compra mucho para que tengas cada vez más dinero acumulado, que pues es como si te dieran un descuentazo, no es que te lo van a dar en regalos, que tú vas a elegir qué producto quieres, ¿ok? A partir del cuarto mes, les digo, es el 20% de tu monedero electrónico y a partir del mes 25 es el 25% a tu monedero electrónico. Yo siempre me espero hasta que se me acumulan 300 puntos de regalo y entro a mi página virtual, lo cambio por producto que yo elijo, que yo quiero, y nada más me cobran el envío. Y lo que te llegue en producto que tú escojas va a ser como un importe de dinero entre 5 o 6 mil pesos. Entonces está buenísimo. Tercer cosa, el envío lo tenemos más barato. Entonces chequen muy bien a la hora de marcar su envío si estás en Recompensas Esenciales, porque hay 2 métodos de envío que dicen los mismos días de tardarse en entregártelo. Sin embargo, hay uno que es más barato. Ese puedes tener acceso si estás en Recompensas Esenciales. Y cuarto beneficio. Cuando tú estás comprando en tu página virtual, que tú estás haciéndote, escogiendo en tu carrito qué aceites o qué champú o qué pasta de dientes o qué quieres, entonces, según los puntos que elijas en el mes, es los regalos que te va a dar la compañía. Tú, para cumplir con este programa y poder seguir en el programa, con 100 puntos calificas, ¿ok? Pero si en lugar de 100 puntos aquí en México haces 125 puntos, ya tienes tus primeros regalos. Cada mes cambia la promoción de qué aceites son los que te están regalando. Entonces, por ejemplo, si tú hiciste 125 puntos y te van a regalar, por decir algo, el limón y el cedro, si en lugar de 125, que lo tienes que hacer antes del día 15 del mes para tener ese primer regalo, ¿ok? Que es muy recomendable los días primeros para que no se agoten los productos y tengas todo lo que quieres. Bueno, si en lugar de 125 puntos hiciste 190, entonces te van a regalar lo que te habían dicho en los 125, que era limón y cedro, más los regalos de los 190 puntos. Luego, si son en lugar de 190, te vas a 250, son más regalos. A 300 puntos, son más regalos. Cuando son 300 puntos, viene equivaliendo todo lo que te van a regalar. Tiene un equivalente más o menos entre 5 o 6 mil pesos de producto que te estás llevando en ese momento. En tu carrito se te está agregando y te llega junto con tu pedido.
Y en Estados Unidos, a los 400 puntos de pedido, hay más regalos. Entonces son súper espléndidos en la compañía. Ese es el cuarto beneficio. El quinto beneficio es que para los que estamos en recompensas, hay ciertas cosas que si no estás en recompensas no te van a aparecer en tu tiendita virtual. Como por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El paquete Ninja Red, que en mi gusto es un producto que debemos de tomar toda la familia, de todas las edades. Entonces, porque es una fusión de nutrientes naturales que nos ayudan a muchísimas cosas del organismo, de la salud, de la energía y muchísimas cosas. Pero bueno, entonces, por ejemplo, ese paquete Ninja Red, si tú lo compras, estando en recompensas, tienes acceso a un paquete de 4 botellas que te sale mucho más barato que si lo compraras por fuera de recompensas. Y así como ese paquete, hay otros paquetes exclusivos para las personas que estamos en recompensas, como paquetes de cuidado personal, que viene a lo mejor champú, enjuague, no me acuerdo ahorita exactamente, pero ya vienen como kits armados que puedes comprar, pues a mejor precio. Y esos no los vas a poder tener únicamente si estás en recompensas inscrito, ¿sale? Ahora, otro consejo que yo te doy de verdad es que pongas tu pedido de recompensas los primeros días del mes, ya sea el día primero. Hola Liliana, buenas noches. Ya sea el día, yo estoy, los últimos días del mes yo dejo listo mi pedido y estoy así esperando 3, 2, 1 que sea día primero para darle procesar ahora. Si no sabes cómo hacerlo, de verdad, pídenos orientación para que no te pierdas todos estos regalos, todos estos premios. Cada vez queremos conocer más productos y si piensas, híjole, es que quiero tal aceite, pero está caro, sabemos que hay de todos los precios en los aceites esenciales. No lo veas así, de verdad te lo digo. El hecho de usar aceites no quiere decir que nunca vas a ir al doctor. Sin embargo, como vas a tener más bienestar en salud y en emociones, pues obviamente cada vez vas a estar mejor y menos vas a estar gastando en doctores y medicinas. Entonces, yo en lo personal, la verdad es que para mí es algo que ha valido muchísimo la pena porque me ha cambiado absolutamente, y para empezar en las emociones. Entonces, hola Vero, ¿qué onda, comadre? Entonces, de verdad les recomiendo mucho que hagan sus pedidos de recompensas para que no se pierdan todos estos regalos que nos da la compañía. La verdad es que está súper rico y les quiero platicar más o menos qué aceites son los que no vienen en tu kit de inicio y que yo tengo y que a mí me gusta y que yo siempre los pido. El primer aceite que yo pedí que no viene en el kit de inicio fue cedro. Cedro me encanta, tiene muchos beneficios para cuestiones cognitivas, la memoria, etcétera, etcétera. Pero yo te voy a decir algo, cedro yo lo uso mucho como para neutralizar las aromas. Si yo pongo en el difusor un aceite que su aroma sea muy fuerte o muy floral, por ejemplo geranio o no sé, davana, que a mí me encanta davana, pero hay gente que se le hace fuerte, le pongo unas gotitas de cedro y me ayuda a neutralizar esos aromas. Entonces cedro yo siempre lo tengo, sirve para demasiadas cosas y es el primero que compré. Ahora, un aceite que no me puede faltar es Aroma Easy. Incluso si se fijan, lo tengo con mi aplicador de Aroma Glade, que también lo pueden comprar en su página. Vienen 10 en el paquetito, pero te llegaron 2 de regalo con tu kit de inicio. Aroma Glade es un aceite que sirve mucho para las emociones, para las personas como yo. Hola Elvira. Para las personas como yo, que cuando tienes algo emocional se te va la boca del estómago. Eso que hay ese ardorcito porque te dieron una noticia, porque te preocupaste por alguien. Claro, es bueno estar preocupado porque a veces agarramos los problemas de las amigas como nuestros. Claro que es bueno preocuparse, pero es mejor ocuparse, ¿verdad? Entonces, te recomiendo mucho Aroma Easy para el estrés emocional que se te va al estómago. Hola, Paulo. Me quedé esperándote, Paulo, ¿eh? Y bueno, también tenemos este aceite. Bueno, son 3 aceites que yo no puedo dejar para las emociones, que es Inner Child, Present Time y Release. Estos aceites para mí han sido básicos en el tema emocional. Les cuento. Pues Present Time, su nombre lo dice. ¿Qué les voy a decir? Present Time. Me lo pongo a cada rato. Si se fijan, todos los traigo con el aplicador de Aroma Glade. Luego, Inner Child. Inner Child es un aceite que nos ayuda a reconectarnos con nuestro niño interior. Acuérdense que es bien importante que nos han enseñado que cuando uses un aceite, no te lo pongas y ya, póntelo con un propósito. Por ejemplo, si estamos hablando de algo emocional como es el Inner Child, y a lo mejor no sé, hay recuerdos de tu infancia, cosas que te pueden lastimar, o la ausencia de tus padres, o cosas así que te reconectan con ese niño interior. Piensa en eso, piensa en avanzar. Piensa en avanzar, en dejar ir eso y póntelo. De hecho, este Inner Child es un aceite que en lo particular lo recomiendan mucho en el dedo gordo y te lo pones en el paladar por unos segundos. Y así lo hago también. Y Release. Release es un aceite que te ayuda. Hola, hermano. Hola, Cristi. Release es un aceite que nos ayuda a soltar. A soltar todas esas cosas que a veces cargamos y que no nos corresponden. Y que podemos
pues ayudar más, ¿verdad? Siendo prácticos y estando con la cabeza fría, como dicen, que agarrando las cosas, y a veces somos muy aprensivos, ¿verdad, comadre? Entonces, Release es un aceite que a mí me encanta, yo me lo pongo en el corazón. Y otro aceite que me pongo en el corazón que me fascina, que siempre hablo de él, es Davana. Davana es de mis aceites favoritos, no puedo dejar de tener Davana, me lo froto en el corazón, lo uso mucho en el difusor. Davana es bien curioso, hay personas que les parece que huele muy fuerte. Ay, a mí es un aroma que me encanta. Pero también acuérdense algo, cuando un aceite no nos gusta ese aroma, de verdad es porque algo de lo que el aceite hace o sus efectos, hay algo en ti que tienes que trabajar en eso. Y es muy curioso cómo constantemente, si lo estás usando y lo estás usando, poco a poco lo vas aceptando. Que para eso les recomiendo el cedro, para neutralizar un poco ese aroma y la vayas aceptando. Y al rato puede ser de tus favoritos. Hola Mirko, ¿dónde andas? Andas en mi recámara, ¿verdad? Y acabamos de grabar un video y aquí estoy yo con otro. Él en un cuarto y yo en otro, pero bueno. Entonces, Davana se los recomiendo mucho, me encanta. Otro aceite que no puede dejar de estar en mi casa, me encanta, es Christmas Spirit. De hecho, yo siempre tengo dos o tres frasquitos, los amo, huele como a canela, clavo, digo, aparte que a mí me encanta la Navidad y todo, pero este aceite fue creado para las épocas navideñas. Sin embargo, es un aceite que crea armonía, una atmósfera, un ambiente así muy rico, y lo uso muchísimo en el difusor. Me encanta el aroma de Christmas Spirit. Abundancia, por supuesto que tenemos que tener abundancia. Lo uso mucho en el difusor. Me lo pongo, por supuestísimo. Muñecas, atrás de las orejas, siempre. Y en la palma de la mano, tu mano no dominante. Yo soy zurda, por eso me lo pongo en la mano derecha. Le puse dos, no le hace. Lo frotas y haces casita y haces 6 inhalaciones profundas. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué delicia! Bueno, a ver, ¿cuál otro? Bueno, el aceite nuevo que salió de pino, que es el que tengo en el difusor ahorita, está fabuloso, lo tienes que tener, está maravilloso. Creo que ya nos lo acabamos porque acabamos con todo lo que sale. Otro aceite que me encanta, que también lo uso todos los días y que a cada rato, es el aceite de éxito. También lo tengo con rolón. Este aceite de éxito tiene un aroma como a limonado. Me encanta su aroma. Y aprovecho de comentarles algo que me han preguntado mucho, que me dicen, ¿cuánto tiempo debo de esperar si me acabo de poner un aceite para ponerme el otro? Recuerden que los aceites esenciales tardan 2 minutos en entrar a nuestro organismo, en entrar a nuestra torrente sanguínea, y te lo puedes poner en otro lugar. O por ejemplo, cuando hago un protocolo, que en las mañanas y en las noches tengo un protocolo muy establecido, y en el día me sigo poniendo de los que me encuentro ahí a la mano, me pongo, por decir algo, éxito en las muñecas, release en el corazón, Davana atrás de las orejas, es un decir, ¿no? Te lo vas poniendo en diferentes lugares, pero aparte si ya pasaron 2 minutos, te vuelves a poner otro. Otro que se ha convertido en mi consentido y hace mucho quería tenerlo es Transformación. Transformación me llegó ahora de regalo con la compra de mi boleto. Hola Mari, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo lo compré, digo, me llegó de regalo con mi boleto de la convención 2020, que estuvo fabulosa y pues que se llamó Transformación, y la verdad es que sí, yo he tenido una transformación increíble usando mis aceites esenciales, sobre todo en el tema emocional, por una situación que yo pasé. Si ya vieron mi video de mi testimonio, sabrán de qué les hablo, o si me conocieron el antes y el después. Huele muy rico, tiene un aroma así en el fondo como canela. A ver, ¿quién me dice por ahí si ya probó Transformación? Tiene un aroma como canela, ¿verdad? ¿Por qué será que uso los aceites emocionales? Pero los tienes que usar con mucha constancia. Hay que usarlos con mucha constancia y encontrar cuáles son los aceites adecuados para ti. Y no nada más ponértelos, inhalarlos y tenerlos en el difusor también. Y es muy importante eso, usarlos a cada rato, varias veces en el día y con un propósito, como les dije ahorita. ¿Lo estás usando para transformar? Pues ponle acción. ¿Lo estás usando para tener éxito? Bueno, te lo pones, piensas en todo eso que quieres alcanzar y lo haces y pones acción. No te lo vas a poner y ya. Ah, ya probaste Transformación, Miriam. Ya sé, está delicioso, huele riquísimo. Y bueno, otro aceite que es así como del día a día, ¿verdad, Cristi? Y Ne también lo usamos muchísimo, Bilip. Bilip tiene un aroma como amaderado, huele riquísimo. Me encanta este aceite, me lo pongo mucho, huele muy rico. Tengo uno con rolón para estármelo aplicando y tengo otro, ¿verdad que sí, Danitza? Muchísimo, Bilip me encanta, es como que no puede faltar en tu stock de aceites. Y fíjense que ahorita que me comenta aquí, y Daris, que me compartes, gracias por compartirme que te cambiaron la vida. Yo te puedo decir que también,
Por ahí hay un video mío de mi camino, de cómo llegué a plata, y la verdad es que sí fue una transformación total, no en el rango, no en el rango. Me encanta la frase de Lynette que dice, no es el rango al que llegas, sino en la persona que te conviertes. De verdad, de verdad. El uso de los aceites combinado, obviamente, con las capacitaciones que tenemos todos los miércoles, combinado con todos los videos y herramientas que nos comparten, combinado con los audiolibros que he estado haciendo para trabajar en mí, para trabajar en todo esto que yo todos los días, si estoy lavando, si estoy cocinando, si estoy lo que sea, estoy con un audiolibro o con un video de nuestros grupos de coaching o del grupo de exclusivo miembros. Hola Blanca, ¿cómo estás? Ya preparando a mi niño para un video. Y bueno, les cuento también que hay otros aceites que ya vienen en rolón preparados, listos para usarlos y para traerlos en la bolsa y con una presentación muy, muy linda. Este es uno de ellos, Deep Relief, es para los dolores. Este yo no puedo dejar de tenerlo. Si te duele el cuello, mi rodilla, mi columna, cualquier dolor, y aparte lo traes en la bolsa y puedes ayudar a alguien que en ese momento trae mucho dolor o contracturas de algo, es bien rico. ¿Te acuerdas, Paulo? Este te lo mostré, te lo enseñé. Y luego está Peace and Calming, que también ya viene listo. Yo me lo pongo siempre antes de dormir en las sienes y también uso para dormir el Peace and Calming directo. Otros dos que ya vienen preparados que tengo aquí son Brita Gain y Tips. El otro día traía puesto Tips y me dice un amigo que anda por ahí, me dice, qué rico hueles, ¿qué traes? Y yo así pensando, ¿qué perfume me puse? Y yo, no, pues me acabo de poner mis aceites, me había puesto Tips. Este es, huele riquísimo, tiene un olor delicioso, me encanta. Y nos ayuda al sistema inmunológico. Este es muy recomendable, por ejemplo, ponerlo en la columna vertebral, sobre todo a tus chiquitos, a tus niños, pónselo en la columna vertebral para prevenir todas estas gripas y estas cosas que vienen ahorita. Y bueno, otra cosa muy importante que deben de tener siempre son sus aceites portadores. Claro que cuando haces mezclas puedes usar aceite de uva, de coco, cualquier aceite que sea orgánico y natural, porque estamos hablando de que tienes 100% natural en tus productos, de muchísima calidad, gota a gota de la planta al frasco, entonces no lo eches a perder con un aceite de farmacia, por favor. Y bueno, ¿cómo estás, Blanquita? Entonces, la compañía tiene un aceite esencial que le decimos aceite portador a estos que les comentaba, que ya trae aceites, mezclas de aceites naturales como de semilla de uva, de varios. Pero ¿saben cuál es lo más importante de este aceite? Que los otros aceites que compramos se pueden ranciar. Entonces, si tú preparaste un rolón, una mezcla para las emociones o para algo, la persona que me comentó por aquí, Miriam, creo, de las emociones, prepárate el rolón de paz y calma, joy, valor, y si tienes los aceites de release, present time, inner child, te lo recomiendo mucho ese protocolo. Bueno, entonces cuando haces tus mezclas, si le pones B6, no te va a manchar la ropa, no tiene aroma y no se te va a ranciar, porque nuestros aceites esenciales no tienen fecha de caducidad, son plantas. Entonces, si un aceite huele a rancio, pues es por el aceite de coco o así. Incluso puede pasar que seas alérgico al aceite de coco comercial y que, no sé, que te dé comezón, que algo, y con estos no te va a pasar nada. Y otro aceite que yo lo tengo siempre es este, que es el aceite Orto Easy. Este aceite por sí solo ya viene preparado con una mezcla de aceites para desinflamar y para el dolor. Este así directo, si traes inflamación, contracturas, dolor de cuello, lo que sea, espalda, te lo pones. Si vas a un masaje, llévatelo. Vas a amarlo, Orto Easy. Pero además, cuando yo preparo una mezcla para el dolor en algún frasquito de rolón o en uno de estos que lo recicles, no los tires, uso Orto Easy si es una mezcla para dolor o para desinflamar y así lo fortalezco. Y bueno, hay muchos otros productos que te puedo platicar, que puedes pedir y que son maravillosos, como el jabón facial de Orange, que me encanta. Yo lo tengo en mi regadera y otro en el lavamanos y con ese me lavo la cara. Y te desmaquilla también, pero pues los hombres, claro que también es jabón facial. El aceite de mirra para el cabello me encanta. Tengo por ahí un videito también de cómo usé ese. También, pues la pasta de dientes está riquísima. ¡Oh, y otra cosa! Si han visto mis videos, yo cocino con todos mis aceites de cocina. En mi cocina, de verdad, en el gabinete, tengo todos los aceites para cocinar. Perejil, clavo, romero, los cítricos, menta, canela, tomillo,
todos los que hay, todos los tengo hierbabuena. Entonces no me ando preocupando por, ay, necesito hierbabuena para las albóndigas, y que luego andamos batallando porque ¿dónde encuentro la ramita de hierbabuena? ¿O dónde encuentro el romero fresco? Además, tener que arrancar en ese momento para poder hacer tu platillo. Pues no, yo ya tengo la plantita ahí en un frasquito, y además son súper potentes. Le pones dos gotitas de pimienta o una gotita de pimienta al platillo y sabe riquísimo. Y todos los aceites igual. Y pues bueno, tengo otros, muchos otros productos, para la cara, las cremas, también por la ventaja que tenemos aquí en Sonora de la frontera con Estados Unidos, para los que estén en Estados Unidos. También la crema de los ojos está riquísima, la acabo de probar, y el suero facial lo tienen que probar de verdad. Y bueno, la verdad es que, híjole, son tantos. Ay, no alcanzo a leer bien. Si tengo que sabe llevarse su propio aceite. Sí, de verdad, y Daris, llévate el Orto Easy. También hay personas que dan el masaje a domicilio, yo bien cómoda, y de verdad que te den el masaje con el Orto Easy, pues imagínate, es para desinflamar, entonces quedas así de me voy a dormir, ¿no? ¿Saben qué? El otro día fui a una clase de yoga con aceites, muy interesante, porque antes de cada... Ay, sí, la paciente está bien rica, Blanca. Antes de cada ejercicio de yoga nos ponían un aceite. Me acuerdo muy bien que empezamos con el de naranja. Era ponerte una gotita en tu mano no dominante, frotarlo, inhalarlo y hacer X ejercicio, y en cada ejercicio era uno diferente. Pero a lo que voy es que al final, cuando terminamos la clase de yoga, la maestra, la instructora, tenía una jarra, y te paso el tip, ya lo has de hacer, Giselle, ¿verdad? Tenía una jarra de agua caliente, no hirviendo, porque no debes de ponerlo en agua muy caliente, los aceites, gracias por esos corazones, ¡qué lindo se ve eso! En esta jarra tenían agua caliente y le pusieron dos gotas de lavanda y una gota de espresso whey, y nos sirvieron la tacita de té a todas antes de irnos a nuestra casa. No saben qué delicia y de qué manera te relaja. Yo me sentí así flotando, ¿de dónde está mi cama? Ya, por favor, no sea así. Entonces, pues bueno, eso fue lo que les quería compartir el día de hoy. Hay que hacer nuestros pedidos los primeritos días del mes, los días últimos ya estarnos programando y preparando qué queremos pedir para hacerlos los primeros días y que alcancemos y no se nos agoten, porque no me cabe duda que acabamos con todo. Acabamos con todo. Híjole, el aceite de pino salió y creo que duró unos días nomás. El aceite de vainilla, no sé si todavía hay, que me muero por empezar a usarlo. Y pues bueno, espero que les haya sido útil esta información. Les mando muchos besitos, muchas bendiciones, y gracias por conectarse y por quedarse todo el video. Muchas gracias. Bye, bye. Ah.